Yo lo que le quiero decir al presidente Sagasti es que él se equivoca cuando hace una afirmación que el partido ha terminado. No, señor presidente. El partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. Nosotros no queremos cambios de reglas, como usted ha dicho. No, lo que queremos es que se respeten las reglas. Y lo que hemos señalado es una serie de irregularidades justamente porque no se han respetado las reglas. Porque han habido mesas donde han habido hermanos de padre y madre que han sido miembros titulares de la mesa. Y eso está prohibido. Porque han habido denuncias señalando que ha habido suplantación de personas y falsificación de firmas. Eso lo que pedimos es que sea analizado. Lo que hemos solicitado es que el padrón, la lista de electores que tiene la OMPE, sea un documento público, justamente para poder analizar esos temas. Lo que queremos es que las reglas se respeten. Y eso es lo que venimos solicitando miles de peruanos. Esto no es acerca de mí. Esto es acerca de la democracia y de la legitimidad que tiene que tener el próximo presidente o presidenta de la República. ¿Tiene para usted alguna expectativa de que se revierta de verdad? ¿Tiene alguna expectativa todavía que suceda? La fe es lo último que se pierde. Y si algo me permitió de manera positiva lograr estando en prisión fue acercarme mucho a Dios. Y yo no pierdo la esperanza hasta el final. Yo lo que le quiero decir al presidente Sagasti es que él se equivoca cuando hace una afirmación que el partido ha terminado. No, señor presidente. El partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. Nosotros no queremos cambios de reglas, como usted ha dicho. No, lo que queremos es que se respeten las reglas. Y lo que hemos señalado es una serie de irregularidades justamente porque no se han respetado las reglas. Porque han habido mesas donde han habido hermanos de padre y madre que han sido miembros titulares de la mesa. Y eso está prohibido. Porque han habido denuncias señalando que ha habido suplantación de personas y falsificación de firmas. Eso lo que pedimos es que sea analizado. Lo que hemos solicitado es que el padrón, la lista de electores que tiene la OMPE, sea un documento público, justamente para poder analizar esos temas. Lo que queremos es que las reglas se respeten. Y eso es lo que venimos solicitando miles de peruanos. Esto no es acerca de mí. Esto es acerca de la democracia y de la legitimidad que tiene que tener el próximo presidente o presidenta de la República. ¿Tiene alguna expectativa de que se revierta de verdad? ¿Tiene alguna expectativa todavía que suceda? La fe es lo último que se pierde. Y si algo me permitió de manera positiva lograr estando en prisión fue acercarme mucho a Dios. Y yo no pierdo la esperanza hasta el final.